Es la ciencia de los hombres libres. Enrique Casas fue un hombre que practicó la amistad. La vida estaba en todas partes, en tu cabello, sobre la hierba verde, sobre esta nuestra tierra, sobre los árboles, y también todo, todo tú eras vida. Recuerdo perfectamente el día en que mataron a Enrique Casas. Recuerdo cómo nos sacudió la noticia de su muerte. Recuerdo cómo nos conmovió a todos, y en particular a los socialistas. Todo pasó el 23 de febrero. Para la libertad. Sangro Lucho Pérez Vivo. Para la libertad. Era 1984. De la mano del Partido Socialista, en Euskadi y en el conjunto de la sociedad española, vivíamos tiempos de cambio. Con ocasión de este aniversario, en memoria de Enrique Casas, queremos evocar la de todas las víctimas del terrorismo. El de hoy es un acto de amor al amigo, al compañero, al hombre y también es una renovación del compromiso de combatir la mentira y el engaño que conducen al crimen. Es el legado que nos dejó Enrique. Y a Él debemos nuestra fidelidad. La libertad es cantar en tiempo de silencio. Y sin embargo, estoy con que tenemos razón y que vale la pena continuar. Que el sol acaricie con sus manos de amigo a todos los míos. Conservémoslos en la memoria y si les han hecho callar. Hablemos más alto, hablemos más fuerte. Donde tú no estás, leería tu nombre, tu ausencia, tu recuerdo. Sigue de aquí, aquí, donde tú no estás, y nunca te hemos olvidado. Buenos días. Egunon guztioi, ongi etorri eta mila esker gaur gurekin egoteagaitik. Buenos días a todas y a todos, compañeras, compañeros, amigas y amigos y sobre todo familia de Enrique por permitirnos, por acompañarnos en este acto de homenaje a Enrique, a vuestro padre, a vuestro hermano, a su esposa Bárbara, Porque recordamos todavía, y lo hacías tú mejor que nadie, el domingo pasado en una entrevista que te hacían en el diario Vasco, con un titular que nos dejó a todos de nuevo desgarrados. El titular decía, el horror de ver ahí a Enrique boca abajo, con la espalda llena de balazos, no se me borra. Son palabras que nos recordaron aquel día, pero ya sabemos de sobra quiénes lo mataron. Y sabemos también de sobra la extrema crueldad con que lo hicieron. Pero no estamos aquí para eso. No recordamos el día, le recordamos a él. Nos ha traído aquí el recuerdo de una persona inolvidable para todos nosotros. El homenaje a un socialista ejemplar. La singularidad de un militante clave en nuestra historia. Partidaria. Y precisamente también de historia queremos hablar para recordar a nuestro partido aquellos años y para reivindicar nuestra lucha por la paz desde siempre. A Enrique y a su asesinato no les podemos aislar de aquel contexto. Cuando recuerdo aquellos años, cuando miro hacia atrás y mi memoria me. sumerge en aquellos años y en aquellas luchas, siempre me invade una enorme tristeza. Estábamos muy solos en aquellas luchas, muy solos. Y digo luchas en plural porque ya no era solo la lucha contra el terrorismo, era también la defensa de unos valores, de una convivencia, de unos instrumentos de libertad y de regulación política que no teníamos. Recuerdo, por ejemplo, cómo Solos, junto al PC, a Ignacio Latierro, lo recuerdo, en las manifestaciones del año 78 para defender la Constitución. Y estábamos solos. Y fíjate que la Constitución ha sido un instrumento capital para todos nosotros, porque los últimos 45 años de nuestra vida han sido seguramente los mejores en la vida y en la historia democrática de España. Eran muchas luchas, pero también, lógicamente, la defensa de la paz. Años en los que ETA asesinaba casi a 100 personas cada año. Un día sí y otro también. ¿Cómo no recordar que teníamos funerales a veces dos y hasta tres veces cada semana? <coughs> y estábamos muy solos. Porque la mayor parte de la sociedad miraba hacia otro lado. Podemos decirnoslo. Inclusive peor. Porque algunos en la máxima manifestación de la cobardía, cuando no era guardia o policía, se inventaron aquella frase maldita, algo habrá hecho. Años en los que el Partido Socialista, Chiqui y, y Enrique y todos nosotros, Matu, todos nosotros estábamos defendiendo un frente democrático contra la violencia. Es decir, todos los partidos democráticos unidos contra el terrorismo. Y tuvimos que escuchar... Algunas veces cosas tan horribles como aquella que decía: mientras otros mueven el árbol, nosotros recogemos las nueces. Esto es nuestra historia. Fueron aquellos años. Y fue música celestial para nuestros oídos recordar aquella frase que yo diría que fue copernicana desde el punto de vista del giro que significó en la política vasca, cuando Ardanza, en el primer gobierno de coalición que hicimos con él, con el PNV, en el año 87, pronunció una frase categórica, extraordinaria, maravillosa, cuando dijo, no nos separan solo los medios, sino también los fines. Luego vino el pacto de Ajurianea, y con él se produjo el inicio, creo yo, de una senda larga, costosa, durísima, pero de una senda de paz. Estábamos muy solos. Inclusive inclusive la Iglesia Vasca, que mantenía una equidistancia imperdonable. Y digo bien, porque era imperdonable. En el libro que publicó Chiqui, 15 o 25 años después, o 10 años después del asesinato de Enrique, cuenta el diálogo que él tuvo como secretario del partido cuando le pidió a Setién la catedral para celebrar un funeral por el primer... Conviene recordarlo, representante público asesinado por ETA, porque Enrique era senador y, y candidato a diputado y era un representante del pueblo. Y a ese funeral iban a asistir también el presidente del gobierno y el vicepresidente del gobierno y le pidió la catedral. Y el obispo se en esa equidistancia, repito, imperdonable, respondió, tengo el texto literal, si cedo la catedral Establezco un mal precedente, porque si mañana matan a una etarra y me piden la catedral, también tendría que cedérsela. Algunos pensaréis, o quizás algunos piensen, que recordar estas cosas no es oportuno ya, tanto tiempo de paz que vivimos afortunadamente, y que traer a colación en este momento estas, ¿podemos llamarlas vergüenzas? Sí, podemos llamarlas vergüenzas sociales de nuestro país que no es oportuno. y sin embargo permitirme que os diga que a enrique tenemos que recordarle en aquel contexto en aquella lucha heroica en la que crecimos en aquella sociedad de aquellos tiempos porque el relato de la violencia se forma con esos recuerdos y con el testimonio de las víctimas. claro, las memorias cada uno tiene la suya. son subjetivas. eso es evidente. Pero el relato de la verdad, la historia verdadera, se cuenta con las víctimas y con su memoria y con su dolor. Y nosotros fuimos víctimas. La conquista de la paz fue también la consecuencia de superar aquella soledad, de construir todos los demócratas, lo he dicho antes, juntos un camino de unidad y de firmeza que empezó en el pacto de Ajurianea y que acabó en el Palacio de Ayete aquí cerquita, cuando ETA reconoció su derrota y renunció a la violencia. También en ese final los socialistas vascos fuimos un partido esencial. ¿Cómo no recordar aquí las conversaciones de Jesús para llevarles a la política o el enorme esfuerzo que hicieron aquel gobierno, que lamento no poderlo citar expresamente por su, por su presencia, porque hoy no está con nosotros, de Pachi López? Y de Alfredo y de Rodolfo Vares de Alfredo Pérez Rubalcaba y de Rodolfo Ares. Yo pienso, y con esto termino, que entre aquella sociedad y aquella lucha heroica y el final de la violencia, hay un tracto histórico, hay un cordón personal y político que hoy reivindico para todos los socialistas vascos, para nuestro partido y que simbolizo. Con Enrique y quizás con Jesús o con Pachi o con Eneco y tantos otros. Por eso, nuestro consuelo es su derrota. Nuestra conmemoración de Enrique y de todas las víctimas de la es que la democracia derrotó a la violencia. Es que la democracia derrotó a ETA. Y que la lucha de Enrique y de tantos otros nos trajo la paz que disfrutamos. Gracias. Aplausos. Voy a, llamar, gracias. Voy a llamar a José Antonio Maturana, a Ana Miranda y a José Morcillo para que nos acompañen en, un primer, en una primera fase. Subid, por favor, adelante. Ellos son... Vamos a hacer, un acto, vamos a hacer un, un acto entrañable, yo diría que íntimo y con esta atmósfera de semblanza a Enrique que estamos intentando crear. Y quizás quien mejor tiene la oportunidad de poderlo hacer es quien, más que ninguno de nosotros, ya estaba, ya a finales de los 60 y principios de los 70, representando y defendiendo al Partido Socialista aquí en San Sebastián. José Antonio Maturana. Matu, adelante. Compañeras, compañeros, Amigos todos, Bárbara, Cristina, Carlos, estamos aquí para rendir homenaje a uno de los héroes que tuvo el Partido Socialista en los tiempos más difíciles de la transición democrática. Hoy conmemoramos el 40 aniversario de un líder carismático con un proyecto de vida fantástico, con una mujer que le quería, con unos hijos especiales, con una trayectoria política que iba a ser brillante, porque era un hombre muy inteligente y muy brillante. Él era ingeniero nuclear y renunció a su profesión, ganando mucho dinero para venir aquí a Euskadi y estar militando en Euskadi cobrando un sueldo de liberado que entonces era 100 euros al mes, que era muy poco entonces ¿eh? también. Es decir, que cómo es posible, cómo nos podemos hacer la pregunta de cómo es posible que con un estatuto conseguido, con una constitución conseguida, con los presos en la calle, se pudiesen seguir cometiendo esos crímenes, todos que ha relatado Ramón. ¿Cómo es posible? Pues es posible porque no había una lucha ideológica dentro del país, no había un movimiento social en contra del terrorismo. Los partidos democráticos, en especial el PNV, miraba para otro lado. Ya ha dicho una serie de anécdotas de lo que decía el PNV en aquellos años, y hay que recordarlos porque eso es la historia, decía... nos decían tenéis que llenar el estatuto de autonomía y se acabará el terrorismo. Mentira. Contra máis competencias se dieron en los años 80, más asesinatos había. Porque no quería ETA en el estatuto. ETA quería tumbar la democracia. ETA quería impedir la transición democrática. Por tanto, hay que poner, como un... Las cosas en su contexto. Y llegamos a este trágico suceso que ha durado tantos años que Venegas se hartó de decir, y el partido se hartó, lo ha recordado, pero hay que volver a recordarlo, Ramón, el Frente Democrático que no se hizo hasta diez años después. ¿Cuántas muertes hubiesen podido ahorrar si hubiese habido una actuación fuerte? Si hubiese habido una actuación de los partidos democráticos en vez de estar esperando a no sé qué pero lo que pasó una cosa muy clara unos se agitaron y otros recogieron las nueces eso hay que recordarlo siempre por tanto amigos estas cosas hay que decirlas con voz alta y sin tener que preocuparnos de lo que opinen unas pinzadas de enrique enrique fue un compañero entrañable con el que tuve yo una relación íntima y muy especial, junto con otros compañeros, con Ramón, con Eguiguren, con Huertas, con Carlos Corcuera, con toda una serie de gente que sufrimos en aquellos momentos muchísimo. Pasamos momentos fantásticos, momentos ideales, pero también de mucho sufrimiento y de mucho dolor. Hoy, ha acabado ya el terrorismo, podemos pasear por nuestras calles tranquilos. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Los herederos de los que han estado matando durante 50 años todavía no han pedido perdón. Todavía no han reconocido que fue un error histórico lo que cometieron. Y por tanto hay que pensar que... Tenemos que estar alertas, tenemos que recordar todos estos hechos permanentemente, porque se quiere echar un manto de olvido sobre todo lo que ocurrió hace años. Por eso, amigos, creo que hay que recordar a los herederos de ETA, que ahora parece que son ecologistas, que son de izquierdas, que son sociales. Que ellos mataron a muchos obreros de esos 700 que murieron, muchos eran trabajadores de distintas ramas, esos de izquierdas. Ahora son ecologistas, era ecologista matar a Ryan, el ingeniero Ryan que estaba trabajando en Lemóniz, o a los trabajadores que mataron, que estaban haciendo la carretera, la autovía de San Sebastián Pamplona. Por tanto, el huevo de la serpiente es ahí y hay que estar alerta y hay que luchar y hay que recordar. Yo nada más acabar diciendo viva la democracia, viva la libertad y viva la paz. Buenos días a todos. Es alegre y al mismo tiempo tiene una tengo una sensación de mucha tristeza porque lo que tengo que hablar, lo que quiero hablar, pues es para recordar a un compañero que desapareció en circunstancias tan dramáticas y con ello quiero también recordar a muchos compañeros que también desaparecieron en circunstancias tan terribles como Enrique. Enrique Casasvila era fue emigrante un hombre capaz, trabajador, voluntarioso, aprendió alemán perfectamente, ingresó en la universidad, no dejó de trabajar y volvió a España con un título de físico nuclear debajo del brazo. Nosotros, una serie de compañeros que todavía podemos contarlo, nos reuníamos en la sección de Amara del Partido Socialista, que era el despacho de José Antonio Maturana, y allí discutíamos, éramos jóvenes, de todo lo divino y lo humano. Desde las relaciones con Israel me acuerdo que este era un tema que nos llevaba siempre por la calle de la amargura, pero lo discutíamos. Y en este grupo se integró Enrique Casas. Enrique Casas tenía una virtud que tengo que, que destacar. Tenía un culo de hierro. Él cuando se sentaba no se levantaba hasta que sus ideas ganaban la partida. Así que tuvimos pues, la posibilidad de estar durante muchas horas juntos en aquella aquel despacho de José Antonio Maturana. En 1977 nos legalizaron y celebramos el primer congreso, ya nos no acordaréis, pero entonces éramos la Federación Vasco Navarra del Partido Socialista. Y Enrique fue elegido secretario de organización y allí empezaron a cambiar muchas cosas porque ya éramos libres y pensábamos que las elecciones que se acercaban iban a ser unas elecciones que nos iban a permitir vivir en libertad por fin. Pero no fue así, porque unos días después de las elecciones, un empresario de Vizcaya, relacionado con los médicos de comunicación y con la banca, fue secuestrado y asesinado. Enrique era un hombre de paciencia. Su despacho era muy pequeño y muy austero, pero ya cuando estábamos en lo que llamábamos el búnker, aquí lo que hoy es un bingo, hay que recordarlo. Y era, tenía una mesa, dos sillas. Y, eh, y lo llamábamos el confesionario, porque por allí prácticamente pasábamos todos los días, todos los que estábamos en la, en la, trabajando en esa casa del pueblo. Yo recuerdo que en un cajón guardaba una libreta que un día me enseñó. Y esa libreta es, estaba escrita en cirílico, o sea que yo creo que Enrique hablaba ruso, o al menos conocía muy bien el, 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 el abecedario ruso. No me dijo lo que contenía, pero yo hacía lo mismo, lo que pasa que con el griego antiguo, y también tenía mis, propias, mis propios secretos. Enrique era sorprendente, sólido como una roca, honesto y austero. No iba a la moda, eso es verdad, sahariana y sandalias para el verano, y para el invierno era un pantalón de, de pana. Y camisas de cuadro, que por cierto a mí me encantan y parece que yo le imito porque siempre llevo camisas de cuadro. Las corbatas no eran lo suyo. Lo llamábamos eh, el, bueno, el confesionario y allí, eh, allí eh, pasamos muchos, muchos ratos. Fue una época muy complicada, una época muy difícil, porque realmente lo que nos ocurrió, es lo que ya han señalado, estábamos absolutamente solos. Decía Venegas que los únicos que de alguna manera conseguíamos que el país tuviera una cierta organización era el Partido Socialista y la Guardia Civil. Y tenía razón, porque todos los demás nos habían abandonado y casi nos miraban como apestados. Más tarde vino el siguiente gran golpetazo, con muchos asesinatos por medio, y eso fue la sorprendente eh, historia del 23F. En el 23F sí que tengo una anécdota para contar, una anécdota graciosa, porque mientras estábamos recogiendo los archivos y preparándonos para ver qué hacíamos y cómo salíamos de la casa del pueblo, Enrique me llamó y me dijo, ven, que tengo que contarte una cosa. Y la cosa era la siguiente, unos compañeros de un pueblo del interior de la provincia, veteranos, muy veteranos, que ya ninguno de ellos vive, habían decidido coger las escopetas y tomar al asalto la casa del pueblo, de, la casa, de, de, la casa de, de la Guardia Civil, el cuartel de la Guardia Civil. Bueno, Enrique se tuvo que desempeñar a gusto para convencerles de que aquello no se podía hacer de que aquello era una barbaridad. Pero ellos argumentaban y tenían razón. Hemos pasado 40 años con Franco, llevamos 6 años de democracia y ahora estos van a conseguir volver a lo de antes. Pues esto no. Pero, en fin, así terminaron, eh, terminó aquella historia que yo recuerdo, la verdad, con muchísimo cariño. Luego vino lo peor. Apareció otra vez la, la violencia que no nos había abandonado en ningún momento. Y es verdad que sentimos la soledad. Y sentimos una soledad que yo creo que ha durado mucho tiempo, porque asesinado a Enrique, asesinados muchísimos compañeros y llegó la paz y, sin embargo, se ha intentado pasar una hoja de celofán sobre muchas de las cosas que en aquel momento pasaron. Yo creo que nadie ha pedido perdón a esta sociedad que sufrió tanto, nadie ha perdido perdón a los socialistas, nadie ha perdido perdón a los ciudadanos de este país que fueron las víctimas terribles de una situación que no fueron capaces ni de conducir los partidos democráticos o que se decían democráticos en aquel momento. Recuerdo una frase de Enrique Mujica cuando asesinaron a su hermano Fernando. Yo ni olvido ni perdono. Pues yo no voy a olvidar y tampoco voy a perdonar hasta que a nosotros nos pidan perdón. Le paso la palabra a José Morcillo. Compañeros y amigos, compañeros, buenos días, familia. El asesinato de Enrique Casas supuso un golpe demoledor en la línea de flotación del socialismo guipuzcoano y vasco. Enrique era uno de los imprescindibles. En Hernani le conocíamos muy bien se afilió al PSOE a través de la agrupación de Hernani aunque residía en San Sebastián. Corrían los años 1975 y siguientes. La dictadura franquista se hallaba en sus postrimerías. En aquellos tiempos, la actividad básica de los partidos democráticos a través de las agrupaciones era trabajar por la democracia. Ruptura Democrática, la llamábamos. Lanzábamos octavillas, hacíamos pintadas, participábamos en las asambleas de los barrios, movimientos ciudadanos, vecinales. Recuerdo en la iglesia de la Florida de Hernani las asambleas de barrio que hacíamos, en las que Enrique, que era un gran orador, participaba y la gente se quedaba embebida oyéndole porque allí organizábamos actividades durante el día. en la agrupación de hernani no éramos muchos. éramos pocos y teníamos que dedicarnos a toda la comarca desde hernani a las artes incluida. un día se presenta un chico en nuestra sede y nos dice que se quiere afiliar al partido socialista. enrique casas vila granadino y residente en Donosti. Iniciamos una charla sobre los conocimientos políticos que tenía, porque no, no le conocíamos, y sobre todo qué sabía del Partido Socialista Obrero Español. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando nos cuenta que había vivido en Alemania, que se había licenciado en física? y que había tenido contactos con el SPD, la Socialdemocracia Alemania. Tras dicha información, su candidatura para entrar en el PSE-PSOE pues era inapelable. En poco tiempo cumplimos con los requisitos y Enrique fue aceptado y afiliado en Hernani. Su paso por la agrupación Hernaniarra fue muy positiva, fue aceptado y su información era fenomenal, porque era un hombre un gran organizador, muy activo, gran orador, era un militante ejemplar. doy fe de ello porque yo era uno de los que le recibí como dirigente inicial en la agrupación de Hernani. Era un hombre simpático, siempre dispuesto para cualquier actividad que nos pidiera desde el partido. Su coche, el famoso SEA 600 que usaba para todo, se hizo conocido en la comarca. Siempre echábamos manos de él. Recuerdo una anécdota. Era el año 1976. ETA había cometido un asesinato en San Sebastián. Enrique y yo... Íbamos desde Donosti a Hernani con el coche cargado de octavillas para lanzarlas por la noche. En Ayete nos encontramos con un control de los grises. Delante de nosotros había más coches que estaban siendo registrados minuciosamente. Nos miramos y vimos que no podíamos dar la vuelta. Se me notaba la preocupación. Enrique me sonríe. Y me dice, Pepe, prepárate que esta noche la pasaremos probablemente en el cuartelillo. Pues a ver, cuando llegamos a la altura del control, se acerca un policía, echa un vistazo al interior y nos pide los DNI. Se los entregamos algo nerviosos y después de ver los datos, nos sonríe y con un acento marcadamente andaluz, le dice al compañero, quillo, a estos déjalos pasar, que son paisanos. <laughs> Efectivamente, Enrique y yo éramos de Granada. No tardó mucho el partido en aupar a Enrique a los más altos cargos. En 1977 fue elegido secretario de organización del PSOE y en 1979 secretario general del partido en Guipúzcoa. Como saben los veteranos, la carrera de Enrique dentro del partido fue meteórica. Quiero terminar mi intervención mencionando un texto, con permiso de mi hija Estefanía, que escribió en el año 97, siendo un adolescente, sobre el asesinato de Enrique. 23 de febrero de 1984 el día que asesinaron a Enrique. Aquella no era una mañana cualquiera. Ni siquiera para alguien de nueve años pasaba inadvertida la fecha. Hacía tres años del intento de golpe de Estado. Siempre ocurría algo malo ese día. Las noticias se colaban en casa a través del aparato de radio. Respirando calma, nos fuimos al colegio tensa calma de días grises que podía cortarse antes de la tormenta. Elecciones en breve por aquellas fechas. La tarde llegó sin darnos cuenta. Volvimos del colegio. Hacíamos los deberes en la mesa de la cocina. Mi madre limpiaba. La radio puesta. Un rato antes, mi padre ya había salido corriendo tras recibir una inquietante llamada. Nosotras aún no lo sabíamos. Las señales horarias que precedían al informativo radiofónico nos paralizaron. Ese día no quise huir, aguanté la radio. Un asesinato. Un hombre, un compañero, una viuda, cuatro hijos. Un amigo con el que habíamos estado tres días antes. Un silencio roto únicamente por el llanto de una madre y sus dos hijas. La vida paralizada para unos pocos. Las calles de Hernani inmunes. Te recuerdo alegre, entusiasta. Recuerdo los aplausos cada vez que hablabas. Sonrisa en los labios, rosas en las manos. Así te recuerdo yo. Así te recordaré siempre. A la mañana siguiente no fuimos a clase. Nada había cambiado para la mayoría del pueblo. Los comercios, obligados a cerrar en tantas ocasiones, mantenían sus puertas abiertas. Nosotras hicimos huelga. El silencio de mi pueblo contrastaba con el clamor de la gente durante el masivo funeral en la ciudad. Sobre todo recuerdo la sensación de no estar sola. De estar rodeada de amigos, algo difícil de sentir a tan solo ocho kilómetros de allí donde vivimos. Las rosas que año tras año depositamos en su tumba nos recuerdan quién fue y por qué le mataron. Aquel día decidí que sería socialista el resto de mi vida, por justicia. Sonrisa en los labios. Rosas en las manos, así te recuerdo yo. Muchas gracias, Richard, Richard. Richard Casas es el hijo de Enrique, el hijo mayor de Enrique. Él estaba en casa cuando mataron a su padre y ahora acaba de publicar un libro que se titula Eso que llamabas paraíso, junto a un amigo del colegio alemán al que ha reencontrado 40 años después. Él dice en ese libro que aquel crimen es por naturaleza imperdonable, pero su obra es la antítesis de la venganza. Richard nos habla con su música y con las palabras que explican las obras que interpreta. Richard, adelante. Generosos, muchas gracias. Voy a tocar una pieza de Laitardon Donostia, Oñases, Dolor en Euskera. Y, y haré un, una variación posterior con algunas improvisaciones de temas que utilizo para acompañar películas de cine mudo. Muchas gracias. Gracias, gracias Richard. Quiero pedir ahora que suban aquí a estas sillas Odón Elorza Orza y Jesús Guren, que nos van a acompañar ahora en el siguiente en el siguiente fase. Cuando cuando mataron cuando mataron a Enrique, Anchón Asso era el secretario general de la UGT. De lo habréis visto en las imágenes del funeral saliendo del Paseo Colón, eh, se le ve varias veces. Bueno, eh, las sedes de la UGT y del PSE estaban efectivamente en ese local, antes hemos dicho, eh, en fin, eh, sin ninguna medida de seguridad, en los bajos de, del Paseo de Colón de Gros. Vivíamos solos otra vez y encerrados. Y más de una vez tuvimos que defender el local. De las invasiones de manifestantes de la izquierda Berchale que asaltaban el local, que bajaban por las escaleras para ir a por nosotros. ¿no? Recuerdo muy bien varios momentos de esos que tuvimos que estar allí haciéndoles frente. Anchón está enfermo y desgraciadamente no ha podido acompañarnos, pero me ha mandado un largo escrito. Tengo que confesaros que necesito recortarlo un poco para que. Os transmita lo que son sus sentimientos más profundos. Él hace una larga referencia a las personas que, en un libro que ya he comentado antes, se publicó, eh, lo publicó Chiqui, con motivo del, del, del aniversario del asesinato de Enrique. Hay varias personas que hablan de Enrique y él las cita: Rodríguez Zapatero, eh, Alfonso Guerra, eh, Chiqui Venegas, por supuesto, Enrique Mújica. él él insiste mucho en esos recuerdos que aparecen en ese libro, pero él insiste en que el gran predicamento de Enrique eran entre las bases era que mantenía su tesón pedagógico argumentando minuciosamente sus posicionamientos, cosa que es muy verdad, configurando con este proceder a una militancia y mejor informada Leo textualmente, cuando Enrique nos comentaba sobre su afiliación al Partido Socialista en Guipúzcoa, allá por el año 76, recordaba la práctica del dos en uno, llevada por la organización en aquellos años. Consistía en que venías a por el carnet del partido y te ofrecían, el, como, como fue en el suyo mismo, el, el carnet de la, de la UGT. Y esa fue la trayectoria que también era recorrida en sentido contrario por muchos trabajadores que venían a afiliarse al sindicato, salían con el carné del partido. Y que siendo él conocedor de la mencionada dinámica, nos animaba a los situados en la doble militancia sindical y política a construir un fuerte partido socialista, como idónea herramienta para la lucha y la defensa de los intereses de los trabajadores en el plano político estableciendo así una colaboración entre ambas organizaciones invitando a la dirección del sindicato en la provincia a participar en la dirección provincial del partido e interesándose por los conflictos obreros en los que nos veíamos envueltos sin olvidar cuando generosamente nos ofreció que ocupáramos el sindicato parte de los locales de la sede del partido en el Paseo de Colón Mientras se nos devolvía el patrimonio sindical incautado por la dictadura. No es de extrañar por ello que sintiéramos su muerte como la de uno de los nuestros, como quedó patente cuando su féretro salió de la Casa del Pueblo, envuelto también en la bandera del sindicato y portado en parte del trayecto por sindicalistas de la UGT hasta la Basílica de Santa María. Viene a mi memoria. sigo leyendo textualmente, el buen saber estar de Enrique en los momentos conflictivos y difíciles, cuando en el caso que tres años antes de su asesinato, también otro 23 de febrero, nos llegó la noticia del asalto al Congreso del Teniente Coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero en su intento de producir un golpe de Estado. Y mientras albergábamos una gran conmoción, un no saber qué hacer en los momentos iniciales, Enrique nos dio la lección, De, de una mente serena, de ocupar el sitio que la ocasión requería, ordenando primero el poner a salvo el listado de los afiliados, los, lo, las fichas, e instándonos a que las direcciones provinciales del partido y el sindicato permaneciéramos juntas para no tener problemas de coordinación y comunicación y poder preparar la respuesta que la situación precisara. Y mientras otros patriotas, entre comillas, huyeron o se escondieron, él nos convocó para el atardecer en su propia casa, acudiendo al encuentro Ramón Jauregui y yo, donde también nos manifestó su gran confianza en las instituciones de la recién estrenada democracia española, cuando, tras el discurso del jefe del Estado, inmediatamente dijo, cada uno a su casa, esto ha fracasado. Acabo con lo que manifestó Miguel Roca Junget. uno de los padres de la Constitución Española sobre Enrique. Enrique Casas no es, por tanto, héroe para exhibirlo, sino para volverlo palabra, para esgrimirlo frente a los intransigentes, para hacerlo camino de libertad, de racionalidad, de tolerancia, de respeto, para que sea todo él un silogismo de paz y de democracia. Han transcurrido muchos años, termina, muchos 23 de febrero, que salíamos de los actos de recuerdo a Enrique en el cementerio de Polloe, compungidos por no vislumbrar el final del terrorismo. Ahora sí lo puedes decir, Bárbara, alto y claro. Enrique lo hemos logrado. Nuevamente, gracias por la invitación, por su presencia y atención. Un aplauso para Anchón. Si no os importa. Habláis desde ahí con el micrófono. Eh, Odón, tienes la palabra. Adelante, sí. Sí, te aviso. Es que les hemos puesto poco tiempo y entonces está preocupado por cumplirlo. Gracias. No, yo no. Eh, Bárbara, hijos de, de Enrique, casas, familia, casas. Yo creo que serían las, cerca de las 2 de la tarde de, de un jueves 23F. Luego volveremos a esa fecha. Y nos encontrábamos a esa hora en la barra del bar de Paseo Colón, en la Casa del Pueblo, tomando un vino, un zurito. Creo que Enrique, un zurito. Y estábamos ya ultimando los detalles del final de campaña. Era jueves, había elecciones el domingo, las autonómicas del 84 con Chiqui Venegas como candidato, en, comentando los actos de la tarde y del día siguiente, final de campaña, ilusionados porque teníamos expectativas de crecer eh, electoralmente en las autonómicas y discutiendo de los temas de trabajo. Recuerdo que como era 23F eh, comentamos ¿no? lo típico, pues yo, ¿dónde estabas? Y al hilo de lo que decía antes, creo que era Morcillo, le conté lo que ya le había contado más de una vez, ¿no? que el 23 F del golpe de Estado, locos de nosotros nos encontrábamos tres personas del Partido Socialista, Carlos García Cañevano, José Ramón Agote y yo cuando se produjo el conocimiento del golpe de Estado, nos fuimos a la Inspección de la Guardia Municipal a controlar ingenuos la policía, sobre todo la Guardia Civil y el ejército repartiendo incluso armas a la Policía Nacional que patrullaba a la Policía Municipal que patrullaba esa noche para ver qué pasaba en San Sebastián, hasta que efectivamente, estando toda la madrugada en la inspección de la Guardia Municipal, incluso patrullando con los guardias en los coches, salió el rey tarde, pero salió a decir que el golpe de Estado estaba controlado. Recuerdo que nos llamaba locos y cómo nos había ocurrido hacer aquella barbaridad, aquella locura, y con eso pues ya abandonamos la, la reunión. Creo que estaba también Manolo Blázquez tomando ese pote en la Casa del Pueblo y otro, otros compañeros de la UGT. Enrique yo formaba parte de su equipo como juventud de socialistas en su ejecutiva y era un hombre, como se ha dicho aquí, enormemente trabajador, dedicado, volcado, muy 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 accesible a toda la gente, en contacto con las agrupaciones, muy hacía la participación, una constante, profundamente honesto, muy honesto, muy humilde, con gran criterio político y muy buen compañero. Yo no he tenido, creo, otro jefe, otro secretario general tan ejemplar como Enrique Casas, en todos los sentidos. Eh, la verdad es que mi, mi trayectoria política, buena o regular o mala, se la debo a Enrique Casas por su impulso, por su enseñanza, se la debo también, como no, al Poto Mújica, a Fernando Mújica y a Chiqui Venegas por razones que no voy a entrar ahora a contar. En todo caso, eh, y acabo... Mmm, en mí me ha marcado, ¿no? Es un hombre que no he olvidado en toda mi vida. A Enrique Casas, lo mismo que a otros socialistas vascos y a algún otro asesinado también, en este caso por ETA, me marcó, me, me formó, me dio criterio político y, sobre todo, alabo y recuerdo hoy que sigue estando tan lamentablemente, en fin, de actualidad su honestidad, su honestidad personal, su honestidad en todos los sentidos. Era, como digo, un jueves, dos de la tarde. Estábamos tomando el vino, nos despedimos. Al cabo de una hora aproximadamente llamó Bárbara a la casa del pueblo de Paseo Colón diciendo que la acababan de asesinar. Inmediatamente los que aún nos encontrábamos allí, que era habitual, los las tres y algo de la tarde, con José Mari Díez, dirigente de la UGT, los dos subimos en un coche a casa, al domicilio de Enrique y de Bárbara y evidentemente fuimos de los primeros en llegar. Había todavía poco policía y escasamente una ambulancia, y entramos, y entré a la habitación de Enrique Casas, donde estaba en el suelo, y la acababan de asesinar hacía 10-15 minutos. Esa fue mi historia, mi vivencia. Gracias, Enrique, por lo que hiciste por esta organización, por darnos la fuerza, el ánimo, y, como decía, esa formación de lucha por la paz, por la libertad y por el socialismo. Aplausos. Gracias, gracias Odón, gracias Odón por, por ese testimonio. Recuerdo que estaba contigo quizás que compañero en aquella, en aquella fase, ¿no? no sé si estaba también un chaval de juventudes, que, más en Madrid, yo no me acordaba. Bueno, eh, él como es evidente era de las juventudes en aquellos tiempos y nos ha contado esa, esa experiencia personal tan, tan trágica. ¿no? Jesús eh, tiene también mucho que contarnos, pero también incluso podría conectar con él, con sus papeles, ¿no? con sus enormes influencias en el final de la violencia. Jesús, eh, lo que quieras, siéntete libre. Aurea. Qué pena, qué pena se siente al hablar de Enrique y qué tristura al recordar aquella tarde lluviosa, de granizo, frío. En el que mataron a Enrique Casas. Yo tenía aquella tarde, y había quedado con él, un mitin en Andoain con Kiko Mañero, que hablaba ahora Ramón, y Enrique Casas. Kiko Mañero me imagino que estaba por ser secretario de las Juventudes y yo por saber euskera, que, que es normalmente por lo que me ponían en los sitios. Y digo que por saber el es euskera que porque yo en aquel tiempo no era como Ramón, no Maduran, ni siquiera como Odón, ¿no? Yo era yo para Enrique era un sherpa, ¿eh? Y él era mi maestro. Yo aprendí muchísimo con él porque coincidía mucho con él, íbamos al parlamento unas veces en su coche, otras veces en la mía, Morcillo ha dicho que un 600, yo le recuerdo un 4L amarillo, y entonces hablábamos mucho en el camino. En el Parlamento estaba sentado junto a él, y luego, como era tan trabajador, pues los sábados y los domingos había que ir a, a las agrupaciones de la provincia. En aquel entonces todavía... Muchas agrupaciones para formarlas y a otras como una visita. Y siempre elegía los domingos a la tarde y los sábados y así, porque era tan trabajador que no, no lo consideraba eso un sacrificio, sino una forma de celebrar el domingo. Siempre me acuerdo que esos domingos íbamos a Anzuola, por ejemplo, y. Hacíamos la reunión en el bar, el caserío, y iban los de la agrupación, eh, Benítez Padre, por ejemplo, con una caja de puros, porque era el tesorero, y ahí llevaba el dinero que había y el que no había. Y los famosos sellos, que hoy en día ya ni nos acordamos, pero que en aquel momento formaban parte importante de la militancia, el hecho de darles el sello y pagar la cuota, etcétera. Nos pasábamos de dos horas, hora y media hablando de, de los dineros que había, de lo que, quién había pagado los sellos y todas estas cosas. Por tanto, yo con Enrique fui un, fue un maestro para, para mí, ¿no? Y cómo no, eh, su forma de ser que apabullaba, habéis dicho que era un trabajador, Renato, yo fui con él a comprar eh, la sede del Paseo de Colón. Y me acuerdo que cuando entramos, lo primero que dijo es, no hay ni una ventana, qué bueno, así no se puede entretener nadie mirando por la ventana. O sea que en cuestión de trabajo era un poco... Era un poco jodido porque él, porque él no veía límites. Sí, no veía límites a la noche. Yo creo que se iba con pena de la casa del pueblo a casa, porque además no sé si estaba Bárbara. Entonces, eh, en San Sebastián no hubo una época en que no estaba. Y me marcó para toda la vida. ¿eh? Me marcó para toda la vida. De hecho, yo creo que el partido en Guipúzcoa es heredera de Enrique y nos ha marcado a todos, supongo. Yo cuando a veces medito cómo es posible que hayamos podido vivir lo que hemos vivido y hacer frente a lo que hemos hecho frente en Guipúzcoa, pues suelo pensar que igual que los curas fanatizaron a los DETA, de pues a nosotros, Enrique, nos metió algo en la cabeza que, que nos fanatizó también y no hemos podido eh, renunciar a ese compromiso. Yo creo que somos en parte eh, hijos de Enrique. Ramón ha hecho alusión al, al diálogo por la paz y tal. Eh, Rubalcaba era un seurola y no me dejaba a mí llevar ni un papel que afectara al tema en el coche cuando iba a Ginebra ¿no? y solía ir pensando a ver qué haría en ese caso Enrique Casas ¿no? y decía Enrique Casas ni se hubiera echado atrás, ni se hubiera levantado de la mesa, hubiera dicho lo que pensaba, en fin, me iba alimentando cómo cómo comportarme y es porque marcó toda la vida ¿eh? yo, en fin incluso en el terreno traumático, yo he sido incapaz de pasar, y son 40 años ya, por delante de la casa de Enrique Casas, en 40 años. Fue tal el trauma que no he sido capaz de pasar. Y Enrique nos dejó todo. Recuerdo que en aquel momento, en, fin, en aquellas elecciones, por ejemplo, yo fui elegido parlamentario y pasé la noche en San Sebastián por las calles porque nos dijo Venegas que igual había otro atentado y que no se podía ir a casa. Y no se sabía qué iba a ser del partido en Guipúzcoa. Y en este sentido quiero hacer un recordatorio a Maturana porque fue el que, en una situación tremendamente difícil y llena de incógnitas, cogió el partido y lo sacó adelante y aquí estamos, ¿no? Por tanto, tendría tantas cosas para decir de Enrique que he preferido no hacer una relación o un discurso estructurado, sino contar estas pequeñas anécdotas. Si algo tuviera que contar de él, es la capacidad de de oratoria que tenía. Iba a las agrupaciones, pues yo sé, para seguir con el ejemplo de Anzola, y después del tema de los sellos y estas cosas, en aquella época éramos muy radicales, y Enrique era muy radical, les metía un rollo sobre la plusvalía y la, las clases sociales y tal. Oye, todos la escuchaban atentísimamente, yo estoy convencido que... Yo no la entendía, pues tampoco creo que los demás la entendieran, pero lo decía con tal convicción y con tal fuerza y con tal energía que, que les convencía a todos. Yo creo que Enrique hubiera sido un gran líder en el socialismo español porque tenía todas las cualidades y con esto acabo. Qué Ya. Muchas gracias. Es que ricasco Jesús y Odón. No sé si ahora... Eh... Hemos puesto esta foto porque tiene una cierta significación de aquellos tiempos, ¿no? Era el, el mitin de Anoeta el domingo anterior a las elecciones, unos días antes de que le mataran, y llenamos el velódromo de Anoeta. Yo nunca me olvidaré porque trajimos autobuses de todas partes. Tengo que confesarlo, hoy ya no importa, ¿no? Porque venían, la verdad es que qué solidaridad tan enorme tuvieron siempre los compañeros socialistas en toda España, porque venían autobuses, en fin, 10 o 12 mil personas en el velódromo de Anoeta, en el velódromo de Anoeta. Haceros a la idea. ¿no? Y durante el mítin, un niño eh, que veía a su padre en el escenario eh, se salió de las piernas de su madre y se subió para estar con su padre y con Enrique. Él es Pablo Venegas, hoy es más famoso, pero hoy es, también está aquí con nosotros. Un saludo. Y sobre todo, gracias Pablo. Se ha quedado allá al final porque no quiere protagonismos, pero me permite al mismo tiempo tener un recuerdo para Chiqui. Lo hemos citado ya muchas veces a lo largo de esta sesión, pero lo cierto es que Chiqui pues, fue también todo para nosotros. ¿no? Y creo que esta era una bonita oportunidad para recordar a través de Pablo, su hijo, aquel mitin, aquel encuentro y aquel personaje también inolvidable. Voy a llamar a Richard para una segunda interpretación. Adelante, tienes el piano contigo. Muchísimas gracias por todos estos testimonios que también son un poco novedosos para la familia y la verdad es que siempre nos habéis hecho sentir como parte de la familia. Sois de la familia. Muchas gracias. Gracias. Voy a tocar un, una versión de un tema de, de un médico y que es músico, Jorge Drexler, lo conoceréis todos, y tiene una maravillosa canción que es una oda a la paz y a la convivencia, la milonga del moro judío. Muchas gracias. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias. Manolo Huertas, Pedro Ontoso, por favor, subir. En este último sketch del, del acto, antes de que cierren Bárbara y Eneco, hemos querido juntar a, primero a Juan Mague Garay, a Manuel Huertas y a Pedro Ontoso, Ahora los presento. Juanma Guegaray fue, como bien se sabe, era el portavoz parlamentario. Y hay un buen rato en el, el vídeo que se le ve junto a Enrique en el escaño del Parlamento Europeo, del Parlamento Vasco, perdón. Y Juanma quería venir. Eh, he hablado con él varias veces y está enfermo. Eh, está desgraciadamente muy enfermo y me ha mandado un, un, una cosa de unos pocos párrafos que os los voy a leer porque tiene mucho empeño en que os lo, en que le escuchéis. Me gustaría mucho trasladaros a todos los compañeros mis sentimientos más íntimos y más profundos desde que hace 40 años nos arrebataron a Enrique de la vida y que ha marcado una huella inquebrantable en nuestra alma. Los vivos sentimientos originales se sucedieron año tras año para cultivarlos en la intimidad de los afectos y en la inmensa pero serena consideración contenida. Un vacío vivo que nunca nos ha abandonado, transcurridos todos estos años, desde el año 84, su figura se ha elevado por encima de todas las víctimas, acompañando, acompañado por centenares de ellas para marcar una senda de nobleza y dignidad. Con el cumplimiento de este aniversario solemnizamos una cuarentena con su pleno significado de rabiosa pero viva y perdurable reivindicación de la dignidad humana de Enrique y de tantas otras víctimas. Lamento mucho no poder participar en este acto tan significativo en mi vida personal de esta nuestra historia colectiva que he hecho en falta por las circunstancias sobrevenidas. Pero quiero expresaros del modo más enfático mi sentimiento de ausencia en un acto tan sensible y significativo para mí. Quiero trasladarte a ti, amigo Ramón, a mi querida Bárbara, a sus hijos Richard, Cristina, Daniel y Andreas y a todas las compañeras y compañeros mi, inmen, mi intenso sentimiento de solidaridad, de afecto y de proximidad. que no es sino el resultado de una larguísima cola de experiencias. Siento en el alma no poder acompañaros en esta fecha, pero confío en que pueda sentirme tan próximo como parte de los próximos del alma donde seguiré para siempre. Gracias, Juanma. Y finalmente Manolo Huertas, también compañero de aquella época y luego secretario general mucho tiempo de nuestro partido aquí en Guipúzcoa, y Pedro Ontoso, que, que escribió un libro sobre Enrique, un libro que presentamos hace ya un par de años, pero entonces es periodista, no forma parte, digamos, de la militancia que nos trae aquí, pero tiene una visión bien interesante sobre la vida de Pedro Vista, o perdón, de Enrique Vista desde, desde la perspectiva de un periodista. Manuel, Manolo, cuando quieras. Bárbara, familia de Enrique, invitados, compañeras y compañeros, de UNON. es un honor participar en este merecido homenaje a Enrique, que además de amigo y compañero, ha sido guía y referente en mi vida política desde siempre y para siempre. En Guipúzcoa tuvimos la suerte de tener a un hombre excepcional, en el momento preciso en el que el partido salía de la clandestinidad y había que iniciar su reconstrucción en el paso de la dictadura a la democracia. Enrique fue el cerebro y el organizador del PSE en Guipúzcoa y marcó su influencia en Euskadi. Mi primer encuentro con Enrique, al poco tiempo de afiliarme al Partido Socialista de Euskadi y a UGT, que formaban parte era un bloque. Eran las dos cosas y además estábamos ubicados en el mismo espacio. Muy importante esto a la hora de la configuración del partido en Gipuzkoa. Y me llamó a su sencillo despacho para conocernos personalmente. Hablamos de mi trayectoria profesional y pseudosindical en educación a lo largo de los 70, de los últimos 70, del funcionamiento del partido, de su organización, agrupaciones, entonces compartidas, como decía, con la UGT. Fue una larga charla. Me impresionó su sencillez, su cercanía y capacidad de análisis. Empatizamos y percibí en él a un líder, con una fuerza extraordinaria y una gran inteligencia, tanto racional como emocional. Enrique tuvo la iniciativa o la visión de concebir un partido después del apagón de la dictadura que con el viejo sabor republicano se adaptaba al momento histórico que vivíamos y enraizarse en la sociedad. Era su objetivo fundamental. Un partido no de oficina, no, un partido de calle. Construyó un equipo, supo rodearse de gente cualificada, se desplegó por el territorio haciendo afiliados y creando casas del pueblo, haciendo militancia. Tengo algunos recuerdos importantes de Enrique. Con el paso del tiempo lo pude conocer mejor y fue aumentando mi admiración por él. Lo recuerdo por la firmeza de sus convicciones. Por su capacidad de transmitirlas, ya se ha hecho mención a ello aquí, era insistente, insistente y insistente hasta que terminaba convenciéndote de sus argumentos. Por su autoridad reconocida, por su grado de empatía, por transmitir una visión ilusionante de ideas y proyectos, por infundir esperanza por saber crear buenos equipos y sacar de cada uno de nosotros lo mejor que teníamos. En definitiva, por algo muy importante en estos momentos y que debe revestir a todo político, la credibilidad. En definitiva, esos son los aspectos que vienen a dar unos resultados, porque Enrique fue querido por las bases del partido y de UGT, admirado por los cuadros dirigentes, respetado por las diversas por, <coughs> por los adversarios políticos y asesinado por ser socialista. Mi último encuentro con Enrique fue ese fatídico 23 de febrero. A la una y media del mediodía en la sede de Colón al que he hecho mención antes, o don Rosa. Yo era en aquel momento eh, componente del, de la campaña electoral y tenía como responsabilidad de las caravanas y esa mañana me tocó ir a rentería y en aquellos momentos rentería era para de echarles de comer aparte. Y en ese encuentro comentamos la actualidad y la tensión política que se respiraba en la calle. Y eh, todo lo que nos había afectado a, a mí particularmente aquella visita, porque nos echaron, nos echaron de todo. Huevos, patatas, a la, a la caravana que iba, si y yo iba, claro, con el micrófono abierto. En un momento de la conversación con Enrique, echó mano al bolsillo de esa camisa de cuadros a la que se ha referido a Ana Miranda y sacó un papelito, un papel pequeño. Y me dijo, vamos, a te voy a dar una buena noticia. Y en ese papel tenía escrito el pronóstico de los resultados electorales que iban a producirse el Domingo. Y me leyó, me lo enseñó, me leyó el PNV 10, 11, no me acuerdo exactamente, PS6, HB5, etc. Sacamos 6 en Guipúzcoa, sacamos 6 también en Vizcaya y 7 siete, y siete parlamentarios en Árabe. 19 escaños. Lo clavó. 19 escaños. Termino. Quedamos a las 4 de la tarde en la sede para, me dijo, repartir rosas en alza y luego ir al mitin dando a donde estaba Jesús y estaba él. Y nunca llegó. Pero siempre estarás. En nuestros corazones y gracias por tu legado. Gracias. Buenos días a todos y agradezco con sinceridad el que haya sido invitado a este acto que, que me hace mucha ilusión, porque llegué a conocer a Enrique Casas, no directamente, pero a través de testimonios muy muy emotivos, ¿no? Lo que me ha dicho Manolo Huertes es que aquel papel donde llevaba el vaticino de los escaños eh, cuando lo asesinaron una de las bases atravesó ese, ese papel ¿Eh? Ahí está un poco y bueno, al final es como una reliquia de un mártir pero bueno, eh, aquel 23 de febrero del 84 yo tenía 28 años y era el delegado del periódico El Correo en la margen izquierda de la ría del Nervión y de la zona minera un feudo y un granero socialistas. El impacto de aquel crimen espantoso fue tremendo, demoledor no podíamos querer que se hubiera dado el paso de asesinar a un líder político, a un candidato de la izquierda en plena campaña electoral. ETA había cruzado la línea roja. Aquel asentado se vivió como un magendicidio, que es lo que decía yo un poco en mi libro, y no sé por qué yo me acordé de Aldo Moro, el líder de la democracia cristiana de Italia, cuyo asesinato conmocionó y sacudió a Europa. Y cuando escribí el libro sobre Enrique, estuve en Roma, estuve en vía Caetani, donde las Brigadas Rojas abandonaron el cadáver con varios balazos. Siempre que voy a Roma paso por vía Caetani y siempre me acuerdo de Enrique. El terrorismo rosse atacó el corazón del Estado para hacer descarrilar el gran pacto del compromiso histórico entre la democracia cristiana y el Partido Comunista de Berlinguer. El terrorismo Etarra disparó al corazón de la política vasca para hacer descarrilar la democracia e impedir la alianza histórica entre nacionalistas y no nacionalistas. Se construía ya lo que luego sería el eje estratégico del Partido Socialista Euskadi: pactar con el PNV y gobernar juntos. Yo no traté a Enrique de Casas, aunque como periodista seguía su itinerario. Le recuerdo como un dirigente que desprendía carisma. Era magnético. Me acerqué a su figura a través de su familia, principalmente de su vida para Durkheim, ejemplo de mujer coraje, y de sus hermanos. A veces nos acordamos mucho de las víctimas y descuidamos a las familias. El libro también se alimentó y nutrió de los testimonios de quienes fueron sus compañeros y amigos. No encontré a nadie que me hablara mal de él. De que fuera ambicioso en el peor significado del término, de que fuera un carrerista sin escrúpulos y mal encarado. Todo lo contrario, lo describían como un tipo tranquilo, cariñoso, cercano, generoso, tenaz, incansable, trabajador, paciente, rocoso, alegre y sereno, fruto de sus lores naturales. Un torrente de cualidades humanas extraordinarias. Abría horizontes a la militancia. Le apodaban el Chabolas por las olas que metía en el partido y también el Tanque por su energía y e entusiasmo expansivo. Un hombre íntegro. Le fueron cargando sobre sus hombros tareas y responsabilidades cada vez más importantes. Era el más difícil de sustituir en aquellos tiempos de plomo. Lo reconocieron sus propios asesinos, según se recoge en el sumario judicial de casi mil páginas que yo me he leído subrayado. El terrorismo quiso silenciar a casas y a todo lo que representaba. Me conmovió el relato de huertas, precisamente, que se parapetaba en la música de Wagner, en la cabalgata de las Valquirias. Cuando recorría rentería en las campañas electorales y desde las ventanas y balcones le tiraba en zopa, tazas, patazas cebollas, manzanas, me quedo también con una frase de Ramón Jauregui. Hicimos de nuestras vidas una causa moral. La boca habla de lo que el corazón rebosa. El gran objetivo que me gustaría adjudicar a Enrique Casas es el de valiente. Asumió el liderazgo cuando hacer política en Euskadi era jugarse a la vida. Entonces era un socialismo de combate y no existían manuales de resistencia. ETA y su entorno pretendían mantener a los socialistas en las catacumbas, pero Casas, emulando a nuestro querido poeta Gabriel Zelaya, animó a los suyos a salir a la calle, a no esconderse porque ya había llegado la hora de pasearnos a cuerpo. Él les guió. Estos cabrones no nos van a callar, repetía. Fue un político audaz y sin complejos. Me lo imagino pegando carteles por las calles, introduciendo propaganda en los buzones, tomando vinos en las casas del pueblo y pasando la frontera a Francia con ejemplares de la Constitución bajo el brazo, para explicar y convencer a sus compañeros socialistas de que en España ya No, había una dictadura, de que había un gobierno democrático y de izquierdas, y de que en Euskadi se se estaba construyendo una una no, no, ni una una pizca romanticismo romanticismo guerrillero en aquella barbarie barbarie y totalitaria. El propio Enrique Mujica, Mújica, en la capilla capilla no, la 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 de socialistas 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 franceses en aquel momento. momento. Para elaborar el libro tuve que analizar los discursos, sus artículos y sus declaraciones y entrevistas en los medios de comunicación. Enseguida te das cuenta de que era un avispado e inteligente. Razonaba y argumentaba con solidez. Lo suyo no era lucirse, era iluminar. Dedicó mucha energía a combatir la idea de que con más soberanía desaparecía, desaparecería el terrorismo, la famosa teoría del conflicto, defendida por el PNV y distintos estamentos, como la iglesia de Monseñor Setién, que se negó a dejar la catedral para el funeral de Enrique. Casas tampoco tuvo ningún complejo en defender la idea de España en una comunidad en la que se asentaba y reforzaba el nacionalismo, a que sin embargo tendía puentes. Ya no nos acordamos de aquellos veranos en llamas con la guerra de las banderas en las que había que defender la legalidad en solitario. Acudía a todos los funerales por las víctimas de ETA, fueran taxistas, policías o guardias civiles, cuando la sociedad vasca vivía agazapada. Estos días se sigue una película muy especial, La zona de interés. En ella Rudolf Hoss, comandante del campo de concentración de Auschwitz, Disfrutaba de una vida familiar idílica junto a los suyos en una casa confortable, mientras al otro lado del muro los nazis se afanaban en su actividad de exterminio. Estética de la ceguera voluntaria, ha titulado un crítico. Una metáfora de lo que también se vivía en los tiempos de Enrique Casas, cuando no pocos se dejaban seducir por la idea de la patria en medio de una pandemia de ignorancia voluntaria y de indiferencia. Incluso después de asesinado fue objeto de calumnias para justificar a aquel crimen alevoso. La paz de Venegas es la paz de los cementerios. Se corriaba entonces, mientras los cañones de las pistolas seguían calientes, el estiércol se removía con las espadas. Pero no pudieron ensuciar el efecto Casas, que llevó a muchos jóvenes a enrolarse en el Partido Socialista pese a la amenaza constante del terrorismo. Ni parar el espíritu Casas. Era ya una marca, un ejemplo para las nuevas generaciones de políticos, un estilo que hoy habría que volver a reivindicar, para nada cortoplacista, para nada la búsqueda implacable del poder. Sin ninguna preocupación por la imagen, contrario a la vanidad, hay personas que aunque mueren nunca mueren. Enrique Casas es una de ellas. Necesitamos no olvidar, no ocultemos su pasado, su legado, pongamos su memoria en un sitio visible. Larga vida a la memoria de Enrique Casas, un héroe de la democracia. Muchas gracias, Pedro y Manolo. Nos acompañan en este acto. Hemos querido también llamar a, a muchos o a algunos compañeros y, y amigos muy queridos que son víctimas o que han sido víctimas del terrorismo. En primer lugar, José Mari, José Mari Mújica, hijo del Poto, que es inolvidable para nosotros. Marta Huesa, que también nos acompaña aquí, la hija de Fernando. Josué Espe, que está... Con, una, con un cólico nefrítico y no ha podido acompañarnos hoy, pero ha pedido que le, que le citemos. Y también me han mandado, sean dos mensajes muy, muy breves, eh, Consuelo Ordóñez y, y Eduardo Madina. Consuelo me dice: eh, siento no poder estar con vosotros. Lo primero que quiero hacer es mandar un fuerte abrazo a Bárbara y a sus hijos y a todos los amigos que estáis ahí. Enrique será, será siempre un referente por cómo vivió, por cómo defendió la democracia y la libertad. En el lugar y en el momento más difícil para hacerlo. Acabaron con su vida, pero su memoria jamás la borrarán. Ese es el mensaje de Consuelo Ordóñez. Y Eduardo. Y Eduardo también me ha mandado un mensaje muy específico que dice literalmente: Enrique Casas es para mí el nombre del despertar de mi conciencia. Con él empecé a comprender lo que sucedía en el lugar en el que había nacido. Su asesinato marcó la vida de mi familia, también la mía. Cuando pasaron los años y llegó la edad de las decisiones políticas, su ejemplo facilitó las mías. En el difícil arte de elegir en Euskadi, Enrique Casas fue, para muchos de nosotros, la primera de las inspiraciones para que eligiéramos bien. Elegir bien era mirar de frente a los ojos del mal que recorrió nuestro país durante cinco décadas. Elegir bien era no callar frente al terror. Era considerar que ninguna idea política vale más que ninguna vida humana. Elegir bien era defender ideas de paz y de libertad, de pluralidad y diversidad frente a todos aquellos que quisieron elevar su mirada particular, oscurantista y mítica a la categoría de total. Hoy, algunos años después de elegir bien, Sigue siendo pensar un proyecto para Euskadi con espacio para todos esos vascos que eta asesinó, con pilares sólidos de memoria, una comunidad de memoria donde sea imposible toda hipótesis de repetición. Querido Enrique, aunque no te conocí personalmente, tu ejemplo nos ha puesto más fácil a muchos de nosotros haber elegido bien, muy bien. Gracias por todo. Y termino, y termino ya, uh, queridas compañeras y compañeros, haciendo una referencia muy breve a Bárbara, que é a quien quiero presentar ahora, aunque obviamente no es necesario. Pero siempre que reivindicamos a Enrique hay que hablar de Bárbara, porque ella fue parte esencial de su vida y sobre todo por todo lo que ella ha hecho después de su asesinato. Cuatro hijos, tres de ellos muy pequeños cuando quedó viuda, Una vida entregada, a pesar de todo, a su familia, por supuesto, y al partido, continuando la militancia y la vida pública de Enrique. Una expresión de firmeza frente a la violencia. Un ejemplo de testimonio de víctima con entereza, con templanza, sin concesiones, sin afanes vengativos. Serena y firme siempre. No sé si estará serena ahora, pero es tu turno. Adelante. Bueno, Ramón, ¿qué digo yo ahora? Bueno, no, no. No. a vosotros, a vosotros. Bueno, empiezo, eh. Si no voy a llorar ya, entonces ya no puedo seguir con este pequeño discurso que he hecho. ¿Y qué digo yo ahora? Con tantos cosas que se ha dicho de Enrique y con tantos compañeras y compañeras y amigos y amigas aquí presentes porque querían a Enrique, por eso es, estamos todos aquí y resaltar Enrique. Yo no voy a dar un discurso así político ahora, solo decir también las gracias a los compañeros en Guadix que hoy hacen, no ayer hicieron una exposición de, de, sobre Enrique con un cartel entrañable que dice Enrique Casas Vila Guadix no te olvidan eh, oh, Solo un breve cosa sentimental, después voy a contar anécdotas, que eso me va mejor, creo Entonces, Enrique, padre y abuelo ahí están mis nietos bueno, algunos fuera pues son muy pequeños y yo también Entiendo que esto es aburrido para ellos, ¿no? Eh, padre y abuelo, pero sin haber podido ni disfrutar de sus, eh, eh, y acompañar a sus hijos ni a sus nietos en su trayecto de vida. En este acto de 40 años su asesina, de su asesinato, por lo menos para mí, y yo creo para muchos de nosotros, según lo que he escuchado, la ausencia se hace mucho más patente, mucho más patente. Y me, me gustaría también decir que Enrique dejó un legado. Ese legado que, de, que sigue siendo vivo, creo yo. Era un hombre de coraje, un hombre valiente, un hombre de coherencia y ética política. Pero al mismo tiempo, un hombre cálido, un marido cariñoso, una persona con un corazón, corazón abierto para todos. Esto creo yo, lo que nos acordamos todos de Enrique también, y eso voy a decir en las anécdotas, con esta pequeña gota de tristeza que siempre entra cuando uno está recordando un, un amigo entrañable. ¿no? Para Enrique, los miembros de otro partido no eran enemigos. Su discurso nunca era malsonante. Yo creo que se importante de subrayarlo hoy, precisamente, a algunos. ¿eh? El, de, el diálogo respetuoso. Pero eso sí, dialogaba hasta extenuación del adversario. Y por eso se ganó el apodo el tanque. Y no solo en, en política, en casa también. Porque a veces cuando le dicen, dije, Deja, deja, hacemos lo que quieres tú. Con que le da, dejas de machacar. ¿Eh? También me acuerdo que, que un día me coge a mí en el coche, yo no hablaba español en entonces, entre medio había aprendido un poco, entonces iba, íbamos a Lasarte y allí nos encontrábamos con Ana Urcheguía. El coche 600... Carga o de, pincel, de, 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 de pegar carteles y todo esto. Y cuando llegamos allí, me dice Enrique: Mira, ahora tú, parienta, con buena la luz, te pones en esta esquina y nos avisas cuando vienen los grises. Y le digo: Claro, claro, por supuesto. Y después, cuando se fueron con toda la parafernalia, le digo: ¿Qué serán los grises? Y es verídico, ¿eh? Otra anécdota es que un día me dice, Parienta, yo tenía un R5 amarillo chillón y me dio un montón de trípticos y dice, Parienta, ahora te vas boulevar, al boulevard, la, la, no sé si la avenida, la, la, al bulevar y abres las ventanillas y lo tiras los trípticos. Y le digo, ¿y por qué no lo haces tú? Y dice, hombre, dice, a mí me meten en la cárcel, a ti te mandan a la frontera. Bueno, y si aguantáis una más también, que tiene que ver con la fecha que hemos mencionado muchos, el 23 F, 1981. Mi hija Cristina, que no ha podido venir hoy, tenía este 4 de febrero del mismo año. Y los otros eran muy chiquitines también. No, no existía más. Andreas no estaba, que no había venido todavía. ¿eh? Entonces, ese día me, dice, me llama del, del, de la Casa de Pueblo. Y me dice, parienta, cuando yo te diga, coges el coche, un cuatro latas, metes a tu madre y a, tus hijos, a nuestros hijos y vas a, pasas a Francia. Y llamas a Gerardo, que era un buen amigo en Alemania en aquel entonces y muy cercano a nuestra familia, que vaya a buscarte. Digo, vale, pero ¿y tú? Y me dice, yo. Yo tengo que irme a la clandestinidad para defender la democracia. Eso me contesta. Esto era Enrique, comprometido con su compromiso político, un luchador incansable por el bien de su país y su gente, pero sobre todo para sus militantes. Eso lo quiero... No voy a decir exactamente lo que decía Enrique que pues, hay un taco entre medio que no debo decir, porque siempre decía, Parienta, lo mejor que tiene este partido es la base. Y eso sois todos vosotros. Y la base acudida a su despacho que se llamaba el confesionario. Eso es un detalle. Bueno, termino, termino con eso. Eh, que, que, querido, no hacer un discurso político, porque yo creo que, primero, dar las gracias a todos que han intervenido, compañeros, y todos los que han mandado un mensaje también. Y gracias a todas las compañeras y compañeros que están aquí, amigos y amigas. Pero el, el, el gracias, mi gracias quiero extender a, a ver, a, con mi familia, habernos acompañado a mí, mi familia y los nietos que tengo y los sobrinos y los sobrinos nietos aquí. Es eh, que una, alguna vez alguien decía, en esta, casa, en esta casa hay más casas y casitas que en todo el pueblo. <laughs> bueno. Me queda solo todo, solo deciros un abrazo muy 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 fuerte, fuerte y gracias de corazón para acompañarnos. Gracias. Os, os dejo con el nieco andresa. No, hoy. yo creo que una de las mejores maneras que había hoy de homenajear a Enrique Casas es con una sonrisa y bárbaro lo ha conseguido. Ha conseguido que recordemos a Enrique con una sonrisa. Y hoy, hoy os tengo que confesar que me siento un privilegiado. Un privilegiado, probablemente sea hasta injusto que hoy intervenga yo en este acto. Con compañeros y con compañeras tan entrañables y tan magníficos, tan irrepetibles como los que habéis intervenido hoy, hoy aquí. Sí me congratula una cosa: ser un socialista que efectivamente comparte militancia con todos los que habéis intervenido y también el dolor de, a pesar de ser de una generación muy diferente a la vuestra, haber tenido que sufrir el acoso. Y haber tenido que sufrir el dolor de perder a tantos compañeros y a tantas compañeras. Caprichos del destino, caprichos del destino. Hoy me toca intervenir en este 40 aniversario del asesinato de Enrique Casas y yo intervine en el 25 aniversario del asesinato de Enrique Casas. En aquel momento, en aquel homenaje, lo hice como presentador, siendo eso que Enrique calificaba, porque Bárbara ha sido muy educada, puta base, porque Enrique no decía base, Enrique decía puta base. Entonces yo era base, era un jovencito de juventudes socialistas y me tocó intervenir en aquel homenaje. De aquel homenaje me queda una anécdota, una anécdota muy bonita y es que tuve la oportunidad y también el privilegio no solo de intervenir, sino de conocer y de poder estrechar lazos de amistad con ese socialista irrepetible, cuya vida inexorablemente siempre va a estar unida a la de Enrique Casas, que es la de Chiqui Venegas, y al que hoy creo que tenemos también que recordarle con un inmenso cariño. Y Caprichos del Destino, Caprichos del Destino en mi vida también me puso en forma de amistad a ese niño que está ahí en esa fotografía, que es Pablo Venegas y que hoy nos acompaña. A todos y a todas. Cuando Enrique Casas la asesinaron tenía 41 años y era secretario general del Partido Socialista en Guipúzcoa. Yo con 41 años era secretario general del Partido Socialista en Guipúzcoa. Yo sé que tengo tres millones de defectos, lo tengo que reconocer. Alguna virtud que otra me imagino que tendré y espero que una de ellas sea la capacidad de escuchar. Y yo, al igual que hago. Ahora con, con Ramón, con Pachi y con Hidoya, acostumbro de vez en cuando hablar con, con los que me han precedido en mi, en mi cargo, quedar a comer con ellos, compartir, intercambiar impresiones. También lo hacía en mi época de secretario general de, de Guipúzcoa. Habitualmente solía estar con, con Iñaki, con, con Miguel, pero sobre todo me, me encantaba quedar a tomar un café con Jesús, con Manolo y con Matu. Ellos lo recordarán. Solíamos estar siempre en la sala de reuniones de PRIM, nos solíamos tomar ahí un café, solía hablar con, con ellos y siempre sentía la pena de no haber tenido la oportunidad de haber conocido a Enrique Casas. Y sentía tanta pena y tanto vacío que un día decidí que en esa sala de reuniones de PRIM estuviera físicamente Enrique y mandé poner un panel con la figura de Enrique y con todas las palabras que entendía yo que representaban la figura de Enrique, porque me parecía una tremenda injusticia no poder contar con su presencia física, pero sentía la necesidad de tener en esa sala, como al resto de secretarios generales, al gran Enrique Casas. Voy a decir una frase que la repito siempre que me toca intervenir en cualquier homenaje a cualquier compañero asesinado por ETA. Lo he hecho en los homenajes en los que me ha tocado intervenir, del gran Fernando Mujica, de Froilán El Espe, de Juan Priede, especialmente de mi amigo Isaías Carrasco, y lo voy a decir hoy también, porque creo que es de justicia, empezar este discurso con esta frase. A Enrique Casas lo asesinaron por ser socialista. Conviene recordarlo, conviene recordarlo, pero sobre todo, conviene no olvidarlo. Yo estoy convencido que a todos vosotros y a todas vosotras no se os va a olvidar nunca que a Enrique Casas la asesinaron por ser socialista. Esa certeza la voy a tener siempre, pero conviene que otros no lo olviden nunca para que siempre tengan presentes dónde estuvimos los socialistas. Enrique fue un hombre de paz, fue un hombre de libertad, de concordia, de diálogo de compromiso lo asesinó el brazo ejecutor de lo que ellos se autodenominan izquierda aberchale que de izquierda efectivamente tiene muy poco y de Aberchale siempre tuvieron demasiado lo asesinó lo asesinó el fanatismo y lo tenemos que decir lo asesinó el fanatismo ese fanatismo que no entiende de respeto al diferente que no entiende de pluralidad que no entiende de diversidad Mirar, yo, yo tengo muy claro que ETA nunca fue un ciclo político. ETA no fue un ciclo pol político. ETA fue una banda terrorista, una banda que atenazó a una gran mayoría de la sociedad vasca, que asesinó, que extorsionó, que acosó, que persiguió, que secuestró, que tuvo a toda una sociedad atenazada por el terror que venía de su mano. Esta fue ese terrorismo inmisericorde, inmisericorde que atenta contra la base de la democracia, que son sus representantes públicos, los representantes de la propia sociedad. Esta fue ese totalitarismo, esa herramienta que utilizaron los independentistas. Para intentar conseguir su objetivo. Y podemos decir con orgullo que no les dejamos, porque los socialistas estuvimos donde teníamos que estar, resistimos, aguantamos y les vencimos. Como os he dicho antes, Enrique Casas tenía 41 años cuando fue asesinado. Exactamente, exactamente la misma edad que quien defiende precisamente que ETA fue un ciclo político. Es curioso. El mismo que le dice a la sociedad vasca que los jóvenes de su generación no tienen absolutamente nada que ver con ello. Que esa no es una mochila que les pertenece. Yo soy de la misma generación de la persona que dice eso. Yo sé muy bien dónde he estado desde que tenía 17 años. Yo he estado siempre militando en las Juventudes Socialistas y en el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Esquerra PSOE. En el partido que trajo la paz y la libertad a este país. Sí, en el partido que trajo la paz y la libertad a este país. En el partido que escribió esa página de la historia de este país que está escrita con nuestra propia sangre, con la sangre de los socialistas, con la sangre de compañeros como Enrique Casasvila. Yo sé dónde he estado siempre. Yo he estado siempre con todos y todas los que hoy os habéis acercado aquí a recordar a una figura tan irrepetible como imprescindible en el socialismo y en la democracia española como fue Enrique Casas. Aquellos que hoy quieren despojarse de esa mochila, de esa repugnante historia que les va a perseguir hasta el final de sus vidas, solo cabe hacerles una pregunta. Yo recuerdo perfectamente dónde estaba a mis 17, a mis 20, a mis 23, a mis 27 y hasta mis 32 años que fue la edad en la que me quitaron la escolta. Yo tengo la misma edad que tienen ellos. Ellos tenían mi misma edad cuando yo vi caer a compañeros como Fernando Mújica, como Fernando Buesa, como Juan Priede, como Froilán el Espe o como Isaías Carrasco por poner algunos ejemplos. Yo estuve en sus capillas ardientes, yo estuve en sus funerales, me tocó incluso portar hasta algún féretro de ellos. Pero si ellos no estaban auspiciando, no estaban apoyando ese terrorismo, tampoco les recuerdo que estuvieran junto a aquellos jóvenes como Enrique, que estábamos defendiendo la paz y la libertad con ahínco en este país, jugándonos la vida siendo escoltados, sufriendo atentados, hipotecando nuestra juventud por construir una sociedad mucho más digna, mucho más decente y mucho más democrática. ¿Dónde estaban ellos? Si no estaban junto a nosotros, si no estaban con los que nos querían matar, ¿dónde estaban? Entonces solo podían estar en dos sitios, en dos sitios, en el silencio indiferente. Con el silencio cobarde de una parte de la sociedad que no tuvo la suficiente dignidad y el suficiente coraje de estar donde estábamos otros, de estar al lado de los socialistas que nos estábamos jugando la vida. Non zeuden, Enrique Erail Zutenean. Non zeuden. Gu danok eskoltarekin geundenean. Non zeuden. Mehatxuak irainak pintadak erasoak gertatzen sirenean. Ez ginen jaio, Ez ginen Achohayo, Denok, Daukagu, Gure, iragana, Ni Ni Re iráganá, seuen Irá Osso, Oso, Arro, Nago, es de Shagun, Gendea, engaña tú. Hoy siguen siendo exactamente, exactamente igual de cobardes. Se siguen escondiendo en sus excusas, en su falta de coraje, para reconocer que ni uno solo de los asesinatos ha merecido la pena. Siguen siendo igualmente cobardes para mirar a su propio pasado y condenar todo aquello, todo el dolor que provocaron. Jamás tendrán un solo motivo para sentirse orgulloso de aquellos. Y yo afortunadamente no puedo decir lo mismo, porque yo me siento inmensamente orgulloso de todo lo que habéis hecho, vosotros y vosotras, gente como Enrique, gente como todos aquellos compañeros y compañeras que nos hemos jugado la vida por la paz. Yo estoy muy orgulloso, terriblemente orgulloso de todos los jóvenes que portamos el testigo y el legado de una figura tan irrepetible como la de Enrique Casas, de socialistas de una talla incalculable, como la de ese vasco de Guadix, que vino aquí a Euskadi a construir una sociedad mucho mejor que la que teníamos. Nos arrebataron a Enrique porque muy probablemente pensaban que arrebatándonos a Enrique nos arrebataban a todos. Pero los terroristas no sabían una cosa, que nos arrebataban a Enrique, pero que afortunadamente siempre íbamos a tener a Bárbara. Que siguió su legado y no solo, siguió su legado defendiéndolo desde la tribuna, desde las instituciones democráticas, no solo lo siguió defendiendo, lo llenó de dignidad, lo llenó de dignidad, de la dignidad de quien no entienda al adversario como un enemigo sino como una oportunidad de lograr un entendimiento gracias bárbara inmensamente agradecido por unir tu nombre y tu legado al de ese gran socialista que fue enrique casas villa gracias bárbara y gracias también enrique por tu ejemplo por tu vida, por tu dignidad, por tu honestidad, por tu honradez, por toda esa vida entregada a esta tierra, a su gente, a la paz y a la libertad. Permíteme, Enrique, que te diga que me siento inmensamente orgulloso de ser heredero de tus principios y de tus valores. Sé que tú también estarás orgulloso de nosotros, de los socialistas vascos, que conquistamos la libertad por ti, por todos los compañeros que se dejaron la vida para tener una paz que a día de hoy disfrutamos todos y disfrutamos todas. Yo siento la fuerza de la dignidad de la trayectoria de Enrique Casas y siento esa fuerza y esa esperanza, no para ser secretario general de los socialistas vascos ni tan siquiera para ser Lendakari, siento esa fuerza para ser lo que fue Enrique, un buen esposo. un buen padre, una extraordinaria persona, pero sobre todo un socialista irrepetible. Muchas gracias.